Hola, hola chicos, chicas, bienvenidos a este Fortaleza 5 verano, temporada de lluvias, serie 17. Y bueno, vamos a hacer el desafío semanal de Forzatón, que se llama El cielo es el límite. Menos mal que ya no es corte y pega de otros. No lo hemos hecho anteriormente, como la anterior temporada, que los cuatro que tuvimos eran repetidos de otras veces. En fin, que estoy grabando encima, porque lo grabé sin voz y ahora lo grabo sin voz y ya está, por si acaso. Nada, más que comentaros que ya sabéis que esto se compone de cuatro capítulos, que hay que hacer en su orden correspondiente, es decir, 1, 2, 3, 4. Y nada, que con lo que nos digan, por ejemplo, nos dicen que vayamos, a ver un momentito, que si puedo quitar esto, con el Nissan Skyline del 2002. El coche que digan es con ese que hay que usar, en los capítulos. Y el primer capítulo se llama Byside, lo que sea, y hay que más que usar el coche. El segundo se llama Demasiado Rápido y hay que conseguir 9 estrellas en zona de velocidad. En cualquier zona de velocidad, ¿vale? En la descripción del vídeo de abajo pongo, bueno, además lo voy a ir en el vídeo, ¿dónde lo hago yo? En el capítulo 3, carrera hacia la victoria, nada, que hay que hacer una carrera de road racing, un evento de road racing. Y también os pongo en la descripción del vídeo, pues, ¿cómo se hace? Facilillo. Más cosillas, pues nada, que la 4 es muchos caballos, hay que recorrer 8 kilómetros con este coche, por donde os dé la gana. Y ya está, ya sería, esto sería todo. Así que nada, os dejo con el vídeo y también que sepáis eso, que en la descripción está el tuneo usado y también lo de la carrera, el código de la carrera también, claro. Si queréis usarlo, usadla, si no, pues hacéis la que queráis. Pero tiene que ser road racing, la primera road racing y la zona donde queráis, zona de velocidad que os guste. Que os veáis capaces de conseguir 9 de todas maneras en total, no hace falta hacer 3, no, podéis hacer una y luego 2, y luego lo que sea, hasta 9. Cuando llegue a 9 os salta el loco, ¿vale? Y ya está, y lo de las 8 kilómetros, pues donde os dé la gana. Yo he hecho autopista, pero donde os dé la gana. Y nada más, que os dejo tranquilo. Muchas gracias por verme, cuidad mucho, saludos.